Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día compartiendo en forma especial esta clase de folclore, en donde queremos entregar nuestro cariño y nuestro saludo a todas las madres, ¿ya? De Hualpén, por supuesto, de la región, del país y de todo el mundo. Cada cual, en su forma, expresa y dice y siente a través de diferentes maneras el cariño expresado a la madre, ¿ya? En esta ocasión nosotros vamos a entregar este saludo a través de esta clase de folclore en donde también se reconoce el hecho de reunirnos en torno a la madre en forma normal, por supuesto, porque este año y el año anterior seguramente ha tenido que ser muy especial, ¿verdad? Pero en general es sinónimo de que la familia se reúne, ¿ya? La familia se reúne en torno a la madre a través de alguna comida, llegan todos los hijos, ya llegan los nietos, etcétera, etcétera, y se reconoce, ¿no es cierto?, a la madre, en este caso, la que nos ha dado la vida, y sin duda también aquí. Hay que hacer hincapié, en este caso, en la parte folclórica, también a través de lo que es el canto, a través de lo que es la composición y a través de lo que es la escritura. ¿Ya? En esta ocasión, yo voy a presentar a diferentes personas que aceptaron humilde y cariñosamente la propuesta de compartir con nosotros en el Día de la Madre su música, su poesía, su canto. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, quiero dejar con ustedes a un personaje que vivió durante muchos años aquí en nuestra comuna, ¿ya? Él ahora reside en el sector de Licanray, ¿ya? Pero ha querido compartir con nosotros, su madre vivía acá en Hualpén, ¿ya? Y también mucho tiempo estuvo cantando conmigo en el famoso y aclamado grupo Pucalán de la época de los 80, ¿ya? Él nos entrega su canto, ¿ya? Y su nombre es Raúl Cisternas. Espero que le guste. Hola, mira, quisiera por intermedio de esta canción, que es de mi autoría en su música y letra, saludar hoy día a todas las madres hualpeninas, a todas. Y por supuesto a todas las madres del mundo, a aquellas mujeres que Dios le regaló ese bello don de poder cargar un hijo en su vientre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y también saludar a la mía, una viejita chiquitita, pequeñita, pero con un inmenso espíritu, una inmensa fuerza, con mucha luz, la Pipe. Y espero que sea de vuestro agrado este regalo que le envía a mi mujer también y yo desde acá, desde Licanray, pero siempre con Hualpén en el corazón. La Pipe. Amanecer, sendero, camino y luz. Tus manos, dos mariposas que brillan en mi jardín.
padre, oh madre. El pan del amor, tus manos son las mejor. Generosa es la entrega a tus hijos y a tu amor. Del cielo eres la bendición, madre. De eterna pasión, madre, oh madre, madre, estás en el cielo, estás en el sol, estás en la estrella que alumbra mi amor, recuerdo figura de eterna pasión. Interpretación de nuestro amigo Raúl. Gracias, Raúl, por compartir con nosotros. Gracias por tu música, gracias por tu poesía, gracias por tu voz, ¿ya? Desde Licanray, un ex habitante de nuestra hermosa comuna. A continuación, quiero presentar a ustedes, quiero presentarles a una persona que tiene como características principales haber aprendido guitarra hace ya algunos años, y ella siempre ha estado ligada al querer escribir, al querer cantar, y en la medida que fue aprendiendo guitarra, también al querer estar presente en compartir con nosotros cada vez que le hemos solicitado, ¿ya? Estar, ¿puede escribir? Sí. ¿Puede hacer algo con la guitarra? ¿Puede cantar? Sí. Siempre ha dicho sí. Quiero dejar con ustedes a la señora Carmen Arias Anabalón. Espero que les guste. Buenas tardes. Un saludo para todas las madres de Hualpén. Aquí comparto esta canción. Esta es para ustedes. Mamá,
Gracias, señora Carmen, por su esfuerzo, por su cariño, por su voz también, en este día en que estamos celebrando a las madres. Ahora quiero dejar con ustedes a una profesora, ya que pertenece a la agrupación de profesores de acá de Hualpén, de personas que ya no están trabajando, ya dejaron de estar en las aulas, y que forma parte de uno de mis talleres de guitarra. Ella está iniciándose en este arte. Ha querido también compartir en esta ocasión su canto, su letra y, por supuesto, también su guitarra. ¿Ya? Quiero dejar con ustedes a la señora María Elena Delgado. Bien, bien. Qué hermoso es el compartir la música, compartir la letra, nuestra manera de ver a nuestra madre, nuestra manera de interpretarla. ¿Ya? A continuación quiero dejar con ustedes a también una persona que forma parte de mis talleres, pero ella tiene como característica principal que ella maneja otras afinaciones aprendidas en su época de niñez en el sector de El Carmen. ¿Ya? También nos comparte su letra, su canto y su guitarra, en este caso por una segunda afinación que se llama la Españolita. ¿Ya? Así que dejo con ustedes a la señora Rita Medina Montesinos. Un saludo para todas las madres en este día con mucho cariño y les voy a dedicar esta canción. Que no fueron más.
Bien, entonces continuando con este saludo para el Día de la Madre, esperando que les gusten estas canciones que han sido creadas con esta ocasión, quiero dejar ahora con ustedes a la señora Marisol Silva, quien nos compartirá su voz, su canto y su poesía. Espero que les guste. Esas gotas saladas que resbalan por mi cara son lágrimas de pena que agita mi memoria, me traen esos gritillos de infancia y niñerías, y mamá cosiendo entonces, hilvanándose la vida, y cada vez que sus palabras cruzaban su garganta, aparecía el rostro amable de Dios en su mirada. Confianza, ternura, amor, eran principios de alegría en la casa de la viuda, con sus niños a la espalda. Oh, madre, qué difícil es escribir estos recuerdos, imprimir el dolor que siento, que ya no estés aquí. Eternamente vivirás en nuestras almas como testigos de tu dolor, testigos de tu amor, abnegada en tu labor más grande de ser mamá. Fueron tiempos difíciles para una joven madre que debió entregar futuro a los frutos de su vida. Lágrimas en la almohada, noches sin estrellas, solo pensamientos blancos en la larga cabellera, con la fuerza a dos manos creadoras, fue forjando sola a pulso toda nuestra historia, cuidando con celoso sigilo los inocentes corazones, arquitecta de esperanza, tejedora de ilusiones. Oh, madre, difícil es escribir estos recuerdos, imprimir el dolor que siento, que ya no estés aquí. Oh, madre, eternamente vivirás en nuestras almas como testigos de tu dolor, testigos de tu amor, abnegada en tu labor más grande de ser mamá. Hoy que ya soy madre, todo cobra mayor sentido. El amor de una madre es eterno, generoso y compasivo. Y aunque no puedo contarte mis alegrías ni mis penas, sé que siempre
venas, mi flor eterna, mi antorcha, mi fuente iluminada. Agradezco haber sido tuya, Eliana, mi guerrera sin balas. Junto a Dios nos esperas, tan radiante y contenta, y volver a deleitarnos. Escribir estos recuerdos, imprimir el dolor que siento, que ya no estés aquí. Oh madre, eternamente vivirás en nuestras almas como testigos de tu dolor. Bien, qué hermoso canto, ¿verdad? Gracias a todos los que aceptaron este compartir, ¿ya? A Raúl Cisternas, a Carmen Arias, a la señora María Elena Delgado, a la señora Rita Medina, a la señora Marisol Silva, ¿ya? Que nos han traído y nos recuerdan lo que para ella significa la madre en sus diferentes expresiones, ¿verdad? La poesía generalmente nos ofrece la posibilidad de escribir lo que pensamos. Yo quiero terminar este encuentro entregando un saludo que está basado en una cueca que yo le hice, que le escribí a mi madre, ¿ya? Mi mamá se llama Anadelia, pero mi padre la llama Anita Delia, ¿ya? Esta cueca está dedicada a ella con mucho cariño, y que retrata a mi gusto alguna de sus tantas facetas. ¿Ya? Espero que les guste. Mi madre, la Anita Delia, cultiva, cultiva muchas camelias, cultiva. Trabajan los otros monitores del Centro Cultural Municipal de Hualpén en esta clase especial de folclore. Feliz Día de la Madre para todos ustedes y que lo pasen muy bien junto a su familia.